votación, así como la decisión de cada una de las sentencias recaídas en los recursos contenciosos electorales mencionados, a cuya lectura les invito a través del portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia. Declara la Sala Constitucional, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de cada sentencia y de acuerdo con los alegatos esgrimidos por los recurrentes, lo siguiente. En el expediente 130561, contentivo del recurso interpuesto por las abogadas María Soledad Sarría Pietri, Sonia Ercilia Guanipa Rodríguez y Aida Carolina Bontén Fernández, quienes solicitan la nulidad de los actos de votación, escrutinio, totalización y proclamación del ganador de las elecciones celebradas el 14 de abril de 2013. Se ordene la conservación del material electoral, una auditoría experta e independiente del registro electoral y una nueva elección presidencial con escrutinios manuales. Inadmisible el recurso contencioso electoral intentado en virtud del artículo 133, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y artículo 206 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Por cuanto la parte accionante no mencionó el acto cuya impugnación solicita, ni consignó los documentos indispensables. Los demandantes no describieron conductas concretas que a través de nexos causales adecuados hubiesen engañado a otro con el fin de alcanzar un determinado resultado electoral capaz de modificar la elección en un sentido diverso al deseado por la mayoría de la población. Sobre los supuestos hechos de violencia, no relatan en forma precisa el momento en que se sucedieron, dónde se efectuaron, en qué consistieron, quiénes resultaron afectados, para determinar cómo incidió en el resultado final, por lo que tampoco es admisible tal denuncia. En el expediente 130562, en el recurso interpuesto por el abogado Oscar Arnal, que solicita que se repitan los comicios en aquellas mesas electorales donde a su decir hubo fraude electoral y se ajusten los votos que resulten del nuevo escrutinio. Se declara firme la sentencia del juzgado de sustanciación de la sala electoral que en fecha 21 de mayo de 2013 declaró inadmisible el recurso contencioso electoral intentado. Siendo que dicha decisión es apelable a tenor del artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y no fue presentada apelación en el tiempo dispuesto para ello, queda firme tal decisión del juzgado de sustanciación. Adicionalmente, visto que esta sala, en sentencia número 317 del 16 de abril de 2013, declaró improcedente in limine litis el amparo que había intentado la parte actora sobre los mismos argumentos, se verifica la cosa juzgada. En el expediente 130563, contentivo del recurso interpuesto por las abogadas Adriana Vigilanza García, Terés Limalabé y otros, solicitan la nulidad de los actos de votación, escrutinio, totalización y proclamación del ganador de las elecciones para el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se ordene la conservación del material electoral correspondiente al proceso y actos impugnados, una experticia independiente del registro electoral y una nueva elección presidencial. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado de conformidad en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 180 y 206, numeral 2, por cuanto los recurrentes no realizaron una narración circunstanciada de los hechos en que se basa su alegato de presunto fraude electoral, ni de los hechos en que se fundamentan las restantes denuncias. En el expediente 130564, contentivo del recurso interpuesto por los abogados Nelson Ramírez Torres y Sergi Martínez Morales, solicitan la nulidad del acto de votación y del acto de proclamación porque el registro electoral permanente utilizado el 14 de abril fue utilizado con fraude por incorporar personas que no tienen derecho a votar y la revisión de los cuadernos de votación y las cajas de comprobantes. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado por cuanto es extemporánea tal impugnación, ya que el 22 de mayo de 2012 concluyó el lapso para cuestionar el registro electoral empleado en la elección presidencial de octubre de 2012.
el mismo que se utilizó para los comicios de abril de 2013, cuyo lapso de impugnación que permite el artículo 37 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es de 15 días siguientes a su publicación. También es inadmisible el cuestionamiento de la ejecución de la sentencia de esta sala número 793 de 2012, mediante la cual se nombró la Junta ad hoc del Partido Podemos, lo cual no constituye objeto de control por parte del recurso contencioso electoral. Asimismo, la denuncia que cuestiona la nacionalidad del ciudadano Nicolás Maduro es igualmente inadmisible, pues no alegó hechos o vicios, más allá de opiniones particulares y posiciones políticas que configuran un juicio de valor personal del recurrente. En el expediente 130565, contentivo del recurso interpuesto por los abogados Ramón José Medina, Gerardo Fernández y otros, en el cual solicitan se anule la elección presidencial del 14 de abril de 2013, se ordene al Consejo Nacional Electoral a proceder a convocar a nuevas elecciones y se ordene la realización de todas las actuaciones necesarias para depurar el proceso electoral de los vicios denunciados, entre otros relacionados con el registro electoral permanente, la composición y funcionamiento de los centros y mesas electorales, la campaña electoral, la objetividad y transparencia en la realización del acto de votación,